Pero si es que te la estoy dando por el cabretito, que la coja y te la llevo. ¡No quiero cabret! ¡No quiero cabret! Vamos a ver. Estamos grabando ya la... Estamos ya liados. La coleta y No, 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 no,
Tres machos y una, cuatro machos y una burra. La vendemos. Esos son de. ¿Te llevo un toque? Venga, que si aquí no hay un corredor ni nada, ni otro ni nada. 50 euros. No, 100 euros te lo llevo a la foto. Venga. No, 100 euros. Hacerlo ya, Marciana. Hacerlo como ya. Venga, seguimos por los cubos libres, venga. ¿Qué le estás comprando? No, estoy vendiendo la burra y un blanco. La burra y el blanco. 100 euros los dos. Ya está hecho. Ya. Lo tenéis casi hecho. Con buena sombra. No, yo no le quito duro. Con buena sombra partir la diferencia está hecho, ¿no? Yo no le quito duro. Me da 100 euros y le doy los dos. 50. Y tú traes para acá la mano. 50. Traes para acá la mano. 50. Vamos, ella lleva adelante. 100 euros y hacemos otra. Traes para acá la mano. Siete, pero no muy grande, porque se lo guarda. Que no, que yo saco uno. El billete que sea pequeño, venga. Saca, 10 euros, 5 vale. Ven para acá, Tarciana, ven. Ven para acá. Mira. Antonio, ven para acá. Ven para acá. Mira, tú no vas a decir más que no, ¿eh? Y va a estar hecho, porque si no, a los dos van a cortar la porreta. ¿Eh? 80 y 75 que te da ahí, ¿qué vas a coger ahí? 85 y hecho está. ¿Lo has dicho a gusto? Yo no quiero gusto. Díselo ya, que suyo es. Abájate, no te lleves ya bien, coge los 10 billetes de eso ya. O sea, los 10 euros de eso ya ahí. Pues ya está, hecho está. Hecho está. Cacho, nos gastamos los 10 euros. ¿Eh? Nos gastamos los 10 euros. En los tratos, Castilla, no hay palabra de rey. Es que la suya. Pues bueno, pero fue suya a lo mejor antes. No, ahora también, pues entonces no vamos a hacer nada. Estamos haciendo aquí una cosa de paripeo. ¿Qué me ha pitado? ¿Qué me ha pitado? ¿Con la perra mía? Antonio, aflójale el huevo, hombre. ¿Cómo? No hables más, o sea, no grabes más que este. El día de hoy no te rompo el brazo. ¡Tiene ambiente por ellos!
venga. Hola, muy bien, hola. Hombre, hombre, yo odio. ¿Qué pasa? Pero eso. Yeah.
¡Date donde hagas! ¡No voy a entrar a raza! ¡Rico! ¡Habrá que mojarla! ¡Este te tienes que comprar Cuba! ¡Habrá que mojarla! ¡Este no te tira! ¡Este es el único que tira a bajar! Ayer le metió ese. Acaba de Pilar Perello. La modernidad de caballos, ¿vale? Vaya preparando Javier con su mulo. Por eso le
estamos en la tapada. Que da la casualidad que va bien. Mira, ¿qué más de esta noche? Que no va bien. Vete ya, Benio. Pasa ya, soy. Vete ya, Benio. Calidad de potro, tenemos una potra de Luis, llamada Garropa. Vete preparando ya, Luis, para hacer el paseillo. En la modalidad de yegua. Para finalizar, tenemos a Miranda en la modalidad de yegua. Yo la foto. Que se acerquen todos los participantes que han colaborado en el concurso. El premio para el mejor mulo se le va a dar a Javier. Javier, por favor, acércate. Vamos, Javier. Javier, por favor, el premio para el mejor mulo. Venga. Enhorabuena. Voy a ponerlo ahí para la fotino. El siguiente premio es para el mejor potro, para Tarante. Urbano, por favor, acércate y recoge un premio. Por favor, Urbano. Urbano, por favor. Y recibe el premio tan amable. Con fotos sacaría guapo de un fin de día. Por potro, Garropa. Luis, acércate. Da la vuelta, vea cómo. Mira un momentito. Recibe el premio Garropa. Una sonrisita. Niño, llora para atrás, porfa. Albo, mira que tú dominas el terreno, terminamos, gracias. Y por último, el premio a la mejor yegua, Giralda. Ah, qué urbano.
recoge el premio urbano. Urbano, urbano. A la mejor de ella. Aproximate a la lectura. Gracias a todos por su colaboración. Venga, ponte el trato con él. Mira que te diga ya que la venga. Vamos a ver, está el trato con él, no. Vamos a ver, ponte con él. ¿Cuánto le pide? Enhorabuena, Félix. No le pide que tu amigo te diga cuánto le va a pedir, pero llega. Porque mi amigo le había pedido. ¿Cuánto va? Vamos a ver. Fuera otro le pedía 5.000. 2.000 euros. Tú dile lo que le da, 2.000 euros lo que ha pedido. Tomate. Tomate. Vamos a ver, él ha pedido. Echale una mano. Vale 1.000.000 de pesetas. ¿Cuánto le tienes que quitar a 2.000 euros para que te ofrezca? Venga. Yo no le quito nada. Vamos a ver, le tienes que hablar otra cosa para que él te ofrezca. Está grabando, que no está grabando. Ofréntele tú ahora mismo. De 2.000 euros. No, hombre, tienes que hablar otra cosa, Tomás, de verdad. Esta pedo 2.000 euros le quitaron, venga. Estás delante una cámara. Mejor llevo el rodeo. ¿Cuánto le tienes que poner? Venga. Vamos a ver. De lo que te ha hablado a ti ahora mismo, él te ha hablado. 1.000 euros. ¿Cuánto le tiene que valer la yegua? La yegua tiene que valer 1.800 euros. Este da 1.500 euros, que venga bien. 2.000 euros van la yegua y no se hable más. ¡Dale, no, gallo! 1.500 euros te da por la yegua y lo que viene en camino. Esta pedo 1.800 te la deja. Venga, ¿cómo hacemos? Y lo que venga bien, venga. Ponle lo que sea bien más, venga. Venga, ponle lo que está hablando. Venga, Urbano, estás por hacer. ¡Feli! ¡Venga, vamos que te ha comprado! Tiene una yegua, mira esa yegua, la primera vez que se vendió con 1.000.000 de pesetas. Y la segunda vez, 675. Mira, de lo que ha hablado es Urbano. 675.000 de pesetas. Tomate, arrojamos un poquito más adelante. Mira, de lo que está hablando la yegua. Dale una señal. Ahí está, se cerró otro. Dale una señal, vamos a hacer para hacer la guía. ¿Eh o no? ¿Te gusta bien? Ya está hecho el trato. Ya está hecho el trato, muy bien, muy bien. 1.500 euros se le ha hecho, para que ahí está, usted. Muy bien, que lo disfrute. Échale aquí el trato, la campeona de aquí, échale. Venga. Aquí. La campeona del trato vendía 1.500 euros aquí, para el señor Tomate de aquí, para la mesa, para el señor Urbano. Muy bien. El trato, venga. Bueno, pues cuando ya estaba finalizando este rodeo en 2016, ahí hemos conseguido grabar este último trato. Esta yegua, que está preñada por lo visto del mejor caballo de Zalamea, se ha vendido a un señor de Quintana en 1.500 euros. Bueno, como siempre, Valentín Centeno, un año más desde el rodeo de Zalamea de la Serena. Hasta otro año, si Dios quiere. Muy buenas tardes.